Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de cómo va a empezar el cuello. Aquí está ya nuestro cuello tejido. Ya lo tenemos. Entonces, ahora, estos 110 puntos nosotros tenemos que empezar a contar 20 puntos para poner la primera división, 16 puntos. Sí, luego 34 para la espalda, 16 del hombro. 34 para la espalda, el otro, el segundo hombro, el derecho y el izquierdo. Sí, y el segundo frente. Entonces, voy a poner marcas. Sí, tomen en cuenta que cada uno de estos, fíjense bien en qué posición estoy poniendo yo el gancho. Aquí las trencitas. O las cadenitas van de arriba hacia abajo. Sí, la flechita va hacia arriba. ¿Por qué lo estoy montando en ese? Les explico con este. Miren, nosotros cuando tengamos nuestro suéter puesto, aquí está el punto waffle, ¿sí? Y nosotros lo doblemos, así va a estar la caída. Y esta va a ser la vista que vamos a tener del cuello. Entonces, para que nos quede así, nosotros tenemos que montar los puntos en esta posición. ¿Sale? Bien, entonces voy a montar voy a colocar más bien los separadores en cada una de estas divisiones y ahorita les muestro. Bueno, aquí ya tengo marcados de acuerdo al diagrama los puntos como los voy a utilizar. Ahora fíjense bien cómo vamos a empezar a tejer. ¿Sí? Cada uno de estos es un punto para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a empezar lo que serían, ¿sí? 6 puntos antes, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a iniciar, ¿sí? Aquí voy a poner mi hebra inicial que la primer cadena la hago doble para sí, luego ya nada más tomo la hebra larga y la hebra corta la vamos a ir ocultando, ¿sale? Ok, entonces aquí en el primero hacemos un punto bajo y continuamos con dos puntos bajos más. Uno, el otro aquí. Dos y tres. Tres puntos bajos. Sí, ay, no sé, no lo tomé bien. Acá va. Por eso estamos así. ¿Ok? Estos son tres puntos y vamos perdiendo la hebra abajo. Luego tenemos estos tres puntos que van a ser tres puntos bajos cargados. Entonces, la lazada, a ver, un, dos, dos, uno. Lazada, el segundo, vamos perdiendo la hebra. Ay, Dios mío, es que este estambre como es de mucho hilito. Dos, y vamos lazada por el tercero. Ok, llegamos a la primera, a la primera, al primer separador o señalamiento. En este punto, de acuerdo a mi diagrama, tengo que hacer dos puntos altos normales aquí mismo. Es uno, a ver, espérame, hebra metiche. Ay, la hebra metiche. Esto es uno en el mismo, dos. La hebra, espérenme, es que esta hebra. Dos. Cadena de separación. Y en el mismo lugar otros dos puntos altos. ¿Sale?
1 y 2. Bueno, ya se revolvió la hebra metiche con esto. Bueno, de aquí a acá son los 16 puntos del hombro. Entonces nos vamos a puros puntos bajos. 16. Estas primeras vueltas, que se llaman vueltas acortadas, es para equilibrar la prenda, ¿sí? Para que no se nos caiga o el hombro. O ya ven que pierden como simetría. Y nos vamos en cada punto de estos colocando un punto alto. Deben ser 16. Llevamos 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por el sexto. Quince y 16. Llegamos a la siguiente marca. Entonces, en este punto vamos a tejer dos puntos altos, cadena de separación y dos puntos altos. Entonces son 1, 2, cadena de separación y otros 2. 1, 2. ¿Okay? Miren, aquí ya estamos haciendo las separaciones para el hombro. ¿Ok? Ahora, toca para la espalda 34 puntos altos y volver a hacer lo mismo en el punto. Y en el otro, en el otro hombro, hacer lo mismo. Llegando aquí, nos vemos. ¿Sale? Sigamos. Miren, aquí ya tejí los 34 puntos de la espalda. Ya puse mi marcador de ¿cómo se llama? De separación entre la espalda y la manga. Aquí voy ya con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos por el 13. 13. 14. 15 y 16. Bien, llegué a mi siguiente marca. Sí, aquí tengo que hacer, repitamos aquí, empezamos ya la esquinita.
2, cadena de separación y los otros dos. Ok, estamos en el frente. Lo que vamos a hacer son tres puntos, como le hicimos acá. Toca tres puntos altos cargados y tres puntos bajos. Entonces son uno, dos y tres. Y luego tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Ahora me voy a ir hasta otros tres con punto deslizado. Uno. Repetimos. Uno, dos, tres. Ok, ya estoy posicionado. Damos vuelta a la labor. La vuelta del revés. Subimos con punto alto. Punto alto, con una cadena nada más. Ay, punto alto. Ya quiero puntos altos yo, ¿verdad? Bien, ahora, donde fueron los puntos deslizados, hacemos ahora puntos bajos, ¿sí? Van a ser 3, 1, 2 y 3. Luego, los que fueron los tres puntos bajos, ahora van a ser tres puntos bajos cargados. Uno, dos y tres. Muy bien. Ahora vamos nosotros con lo que fueron tres puntos altos cargados. Ahora van a ser, ¿sí? De acuerdo al diagrama, ¿sí? Tienen que ser dos puntos. Vamos a ponerlos como puntos altos. Uno, dos y tres. Como estamos haciendo nuestro dibujo ya del punto waffle, ¿sí? Entonces, ahora lo que sigue es punto alto en relieve. 1 y ay, necesito estambre. Y el segundo punto alto en relieve. Aquí empezamos nuestro dibujo. Sí. En la cadena de separación hacemos punto alto, cadena de separación, punto alto. Y vamos a continuar con nuestro dibujo del punto waffle. ¿Sí? Es dos puntos en relieve. ¿No? Miren, no lo tomo por arriba, lo tomo por...
en medio rodeándolo. Dos. Son dos. ¿Ok? ¿Sí? Y punto alto normal. Después sigue dos puntos altos en relieve. Uno. Y dos. Y ahora toca un punto alto normal. ¿Ven cómo va quedando? Les muestro con este, que ya hemos hecho en otra ocasión. Miren ustedes. Lo que estamos haciendo nosotros es esta primera línea, esta donde se ven nada más. Así como que los dos para ir marcando el dibujo. Y ya cuando nosotros hagamos la segunda vuelta, habremos marcado esta primera. Es importante que quede así. Que se vea únicamente una pasadita. Aquí el cuadriculado, aquí quede marcado una de las rayas del cuadriculado. Eso es para el inicio, ¿sale? Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? ¿Sí? Terminamos, pasamos nuestra esquina con dos puntos en relieve. Debió haber sido dos puntos en relieve. ¿Sí? Luego un punto normal, dos puntos en relieve. ¿Sale? Así es como lo hemos hecho, ¿sale? ¿No? Y continuamos hasta llegar a la siguiente marca con esta secuencia. 1. Dos puntos en relieve. ¿Sí? Y ahora toca un punto alto normal. Y así nos vamos. Con esta secuencia nos vamos a ir toda la parte de la espalda hasta el siguiente señalamiento, que ya no falta mucho. Miren. Hasta acá. Entonces necesito más estambre. Porque casi no tengo. Fueron dos en relieve. Toca uno normal. Luego, dos en relieve. Dos punto alto en relieve. Y dos. Y ahora llegamos un punto alto normal. Como ven, estoy llegando a donde está la siguiente. Sí, estos son los dos que hicimos de aumento. Entonces aquí van dos en relieve. Sin romper nuestra secuencia, así como venimos. Y llegamos a lo que es la cadena de separación o de expansión. En el caso de las vueltas de revés, es un punto alto, cadena y un punto alto. Okay, continuamos. Ahora vamos con la parte del ay, no es cierto, oigan, espérense.
Hicimos, es que les estoy diciendo que es la espalda y no es cierto, es el hombro. Es la parte de la manga la que hicimos ahorita. Ahora sí vamos a la espalda, perdónenme, perdónenme. ¿Sí? Hicimos nuestros aumentos. Ahora, aquí nuevamente, una vez que hemos terminado nuestra secuencia de aumento, vamos otra vez. Dos puntos altos en relieve. Un punto alto normal. Y miren, así es como nos van a ir quedando por la parte del revés. ¿Sí? Me sigo con la misma secuencia. Dos puntos altos en relieve. Un punto alto normal después de estos. Y lo voy a tejer hasta la siguiente separación, que es esta, ¿okay? Hasta que lleguemos acá. Ahorita les veo. Vengo llegando a mi siguiente esquina o zona de aumentos. Miren, voy con 1, 2 puntos en relieve, un punto alto normal. Y llegué a la esquina. Aquí tengo 1, 2, que son los que corresponden a la esquinita, y sobre la cadena voy a hacer un punto alto, cadena de separación y un punto alto. Continúo con 2 puntos altos en relieve. 1 y 2, y con esto concluyo mi esquina. ¿Ya ven? Ahora vamos a seguir continuando con nuestra secuencia. Esta parte, que es la otra manga, para llegar al frente, y fíjense cómo le vamos. Hicimos 2 puntos altos en relieve, toca un punto alto normal. Dos puntos altos en relieve. 1 y 2. Ahora un punto alto normal. Dos puntos altos en relieve. 1 y 2. Un punto alto normal. Dos puntos altos en relieve. Un punto alto normal. Uno, dos puntos altos en relieve. Un punto normal. Miren, ya se está acercando aquí la parte de la esquinita. Dos puntos altos en relieve. 1 y 2. Después viene un punto alto normal. He llegado a la esquina donde termino la parte del hombro. Qué bonito se ve el cuello.
Y ahora continuamos de la siguiente manera, fíjense. Son dos puntos altos en relieve. Voy a trabajar mi esquina. Uno y dos. Cadena de separación. No es cierto, no es cierto. Son los dos puntos altos en relieve. Ahora, para trabajar la cadena de separación de abajo es un punto alto, cadena de separación, un punto alto. Suave, suave, tejan suave para que el tejido sea suave. Ahora tejemos dos puntos altos en relieve. Uno y dos. Y con esto terminamos nuestra esquina. Ahora fíjense bien. Estamos en el frente donde estamos haciendo las vueltas acortadas. Aquí nos corresponden 1, 2, 3 puntos altos. La lazada. Dos y tres. Ahora toca tres puntos bajos. Uno, dos. Tres puntos bajos. Ahora vamos a hacer nosotros lo que son tres puntos deslizados, ¿ok? Uno, dos y tres. Muy bien, nos falta ir aumentando todo esto. Giramos la labor y estamos en el frente del suéter. Ya ven, aquí está ya el surquito que se hace del dibujo del punto waffle que yo les había platicado, que era lo que queríamos hacer en la primera vuelta. ¿Sí? Y entonces, ahora nos vamos a regresar de la siguiente manera. Punto de elevación o cadena de elevación. Y aquí nosotros tejemos tres puntos bajos. Uno, dos y tres. ¿Sale? En los siguientes tres hacemos tres puntos bajos cargados. Uno, sí, a ver, déjenme ver. Uno, aquí. Uno, dos y tres. ¿Sale? Sí. Lazada. Toca aquí. Dos y tres. Ahora vamos a ir respetando el dibujo y conforme vayan incorporándose nuevos puntos altos por las vueltas acortadas, nosotros vamos a ir incluyéndolos en el dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos
que en la orilla está nuestro poste. Tenemos dos fondos, un poste y dos fondos. ¿Sí? Entonces es de la siguiente manera. Dos puntos altos, normales. Uno y dos. En el que sigue es un punto alto en relieve. Luego siguen dos puntos altos normales. Uno y dos. Estamos llegando a la primera esquina. ¿Ya ven cómo nosotros vamos haciendo aquí? Bueno, vamos a tejerla para que la veamos completa. ¿Sale? Llegamos a la esquina, empezamos a trabajar estos puntos, que es un punto alto en relieve. Para trabajar nuestra esquina es dos puntos altos normales, uno y dos. Cadena de separación y otros dos puntos altos normales. Y en el punto que sigue hacemos un punto alto en relieve. Así es como vamos a trabajar todas las esquinas en las vueltas del derecho. En las vueltas del revés ya les expliqué cómo es. ¿Sale? Ahora, nuestra secuencia es en las vueltas de enfrente o del frente es 1, 2 puntos altos, sí, continuamos con 2 puntos altos, y el que sigue es punto alto en relieve. Y con esto ya estamos formando la base. Y a partir de aquí ya va a ser muchísimo más sencillo a las siguientes vueltas hacer el dibujo del punto waffle. Si tú no conoces el punto waffle, aquí abajo en la caja de descripciones, te dejo los links para las diferentes explicaciones que tengo del punto waffle. Tanto tejido recto como tejido tipo cobija, como si fuera granny, y también lo tenemos en triangular, para que sepas cómo se puede utilizar este punto en infinidad, infinidad de combinaciones. Y ahorita nosotros estamos tejiendo pues el canesú para un suéter. Y a partir de aquí podemos hacer muchas, muchas, muchas cosas. ¿Sale? Bueno. Como puedes ver, la secuencia continúa. Un punto en relieve, dos puntos altos normal. Un punto en relieve, dos puntos altos. Esa es toda nuestra secuencia. Vamos a hacerlo hasta llegar aquí. Sí, sale. Voy llegando a la esquina. Mire, tejemos. Dos puntos altos normales. Llego ya a la esquina y vamos a trabajarla. Un punto alto en relieve. Llego a la cadena de separación de la esquina y ahí tejo dos puntos altos normales en el mismo lugar.
1, 2, cadena de separación y 2 puntos altos. 1 y 2. Y un punto alto en relieve. Perfecto. Y así ya vamos haciendo el dibujo del punto waffle. Ahora voy a continuar con la parte de la espalda para hacer la siguiente esquina. Hago también la siguiente manga y llegando aquí a la manga les explico cómo hacemos el dibujo y seguimos incorporando esto, ¿sale? Bueno, sigamos. Miren, ya vengo llegando a la separación entre la manga y el frente que estamos tejiendo. Ay, necesito más estambre, se me acaba muy rápido. Entonces, llegando aquí a la esquina, es un punto alto en relieve. Llegamos a la cadena, ahí tejemos dos puntos altos. Cadena de separación y dos puntos altos. Bien, ¿en qué continuamos? De la siguiente manera. Un punto alto en relieve. Dos puntos altos normales. Uno y dos. Continuaremos el dibujo, haciendo el dibujo hasta que se nos acaben los puntos bajos, digo los puntos altos. Entonces, tenemos que sigue un punto alto en relieve. Uno y dos puntos altos normales. Y hasta ahí dejaremos nuestro dibujo porque ahora nos quedan únicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que son los que estamos haciendo de elevación. Entonces, en estos 6 puntos corresponde hacer 3 puntos bajos cargados. 1, 2 y 3. Y a continuación, solamente 3 puntos bajos. Y es 1, 2. Y aquí hay otro. Acuérdense que es cuando hacemos la cadena de elevación. Aquí es donde hacemos el tercero. ¿Ok? Sí, así es como vamos haciendo para que quede nuestra elevación de las vueltas acortadas. Continuamos con tres puntos deslizados. Uno, dos tres puntos. Giramos la labor. Ahora toca cadena de elevación. Hacemos tres puntos bajos.
Uno. Ay, Dios, se hizo un nudito aquí. Hay que deshacerlos porque si uno los empieza a jalar mal, ay, oh, Dios mío, no sabes la que se hace. Jalamos. Hicimos un punto abajo, continuamos con el segundo punto abajo. Dos. Y aquí va el tercero. Estamos en el revés de nuestro tejido. Ahora continuamos con tres puntos bajos cargados. Uno. Dos. Sí, está bien. Espérenme, es que no me fijé. No. Uno. Y tres. Ahora continuamos con tres puntos altos normales. Uno. Y a partir de aquí, que esto es nuestra rutina para hacer la elevación. Sí, continuamos con nuestro dibujo, que es ya a estas alturas ya podemos ver qué es lo que nos toca. Aquí claramente se ve que nos tocan los dos puntos altos en relieve. Vamos a ver si es así. Uno. Dos, un punto alto normal. Ahora a continuación toca tejer dos puntos altos en relieve y miren ustedes, el dibujo ya se forma y ya aquí nosotros ya vamos con la confianza de que pues hemos retomado muy bien nuestra labor. Un punto alto normal. Sí, acabo de llegar a la esquina y aquí toca como en la vuelta anterior de revés. Uno, dos puntos en relieve y ahorita llego a la mera esquina en donde me toca tejer un punto alto, una cadena de separación, un punto alto. ¿Sí? Y a continuación tejemos dos puntos altos en relieve. Uno. Y dos. Ahorita les muestro. Aquí es donde está nuestra esquina. Este es del lado del revés. Así es como va quedando en el lado del derecho. Y se van formando los cuadritos del waffle. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora continuaremos con la misma secuencia de las vueltas de revés, que es dos puntos altos en relieve, un punto alto normal. Llegaremos a la siguiente esquina con dos puntos altos en relieve. Para tejer en la cadena de separación, un punto alto, una cadena, un punto alto y dos puntos altos en relieve. Seguiré tejiendo todo hasta llegar a esta y aquí
daremos la última explicación de esta vuelta y seguiremos con las vueltas acortadas. ¿Sale? Ahorita las veo. Miren, ya terminé la parte de la espalda en esta vuelta. Venimos en la vuelta del revés. Ya estamos aquí para las vueltas acortadas, como les había dicho. Entonces, estamos tejiendo dos puntos altos en relieve, un punto alto normal, que es nuestra secuencia que venimos tejiendo. Llego a la esquina, tejo mis dos puntos altos en relieve. Ok. Ahora voy a tejer la esquina con un punto alto, cadena de separación, un punto alto. Esto es todo lo que hacemos en las esquinas de la vuelta de revés. Ok, y entonces, bueno, ahora vamos a la parte de enfrente con las vueltas acortadas. ¿Sí? Y continuamos con dos puntos altos en relieve. Es que como el estambre es muy peludito, se enredan los pelitos. Va a quedar muy, muy rico este suéter. ¿Qué? Continuamos con un punto alto normal y seguimos con el dibujo que se va formando. ¿Sí? Aquí nos tocan dos puntos altos en relieve. Un punto alto normal. ¿Sí? Bien, si nosotros llegáramos a perder la secuencia, pues nada más recordamos que son 1, 2, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos cargados y vienen 3 puntos altos. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros todavía podemos colocar otro dibujo que son dos puntos altos en relieve, 1 y 2, junto con hasta ahí, porque ¿qué creen? Ahora siguen tres puntos altos. Para respetar la secuencia, ¿no? 1, 2, 3 puntos altos. Luego, donde están los puntos bajos, hacemos 3 puntos bajos cargados. 1, dos y el tercero. Que no lo hicimos mal. Los hicimos cargados y debieron haber sido puntos bajos y estos puntos cargados. Es cierto. Entonces, cuando nos quedan 6, tenemos que hacer eso forzosamente. Ah, no, no es cierto. Íbamos bien. Sí, claro, sí. Son uno.
Dos y tres, sí. Y sobre los puntos bajos van los puntos bajos cargados. Uno. Dos. Ay, no, disculpen que uno se anda confundiendo. Y tres. Bien, ahora tocan tres puntos bajos. Uno, dos ven, y así vamos. Bien, ahora vamos a tejer tres puntos deslizados. Uno, dos y tres. ¿Sale? Porque damos vuelta a la labor. Ya casi terminamos las acortadas. Miren, nada más nos faltan aquí otros tres y otros tres. Y ya se acabó el asunto. Hacemos nuevamente cadena de elevación. Y aquí mismo un punto bajo. Uno. En el que sigue también un punto bajo. Dos y el tercer punto bajo, que son los puntos deslizados. Ahora vamos a los puntos bajos cargados sobre los puntos bajos. Y son 1, 2, 3. Ahora vemos cómo va nuestro dibujo. ¿Sí? Porque en estos tres nosotros vamos a hacer puntos altos. Uno. Dos. Y el tercero. Muy bien. Ok, continuando con nuestro dibujo, aquí está un poste, dos fondos, un poste, dos fondos. Entonces, pues toca punto bajo, punto alto. Uno, punto alto en relieve. Después, punto alto. Y vamos para el frente. Segundo punto alto. Hasta que lleguemos a la esquina donde ya, miren, ven cómo vamos haciendo nuestra elevación. Ok, consigue un punto alto en relieve. Dos puntos altos normales.
punto alto en relieve, ya nada más siguiendo lo que es el dibujo. Así vamos respetando el dibujo de nuestro punto waffle, ¿sí? Y llegando a la esquina, acuérdense cómo vamos a hacer. Para la esquina, llegamos a la esquina y trabajo un punto alto en relieve y como pueden ver voy respetando el dibujo. Sale, trabajamos la esquina con dos puntos altos. Uno. Dos. Y a continuación ponemos una cadena de separación. Y en el mismo lugar otros dos puntos altos. Uno y dos. Junto con nuestro punto alto en relieve, como el de las esquinas. Y empezamos nuestro dibujo ya del hombro. Punto alto. Segundo punto alto. Respetando el dibujo, sigue un punto alto en relieve. Y miren ustedes cómo queda la esquina. ¿Sí? Aquí estamos haciendo nuestras vueltas acortadas ya para llegar. ¿Sí? Acá tenemos las del otro lado también ya para terminar casi. ¿No? Continuamos. Voy a tejer toda la vuelta como son los aumentos para que lleguemos acá y les platico qué hacemos aquí. ¿Sale? Bueno, continuamos. Miren, aquí ya venimos llegando a la parte que les platiqué después de haber tejido la parte de la espalda. Hice el otro hombro, o más bien la otra manga, que es esta. Y vamos llegando ya para hacer aquí las vueltas acortadas. Miren ustedes, nuestra secuencia, recuerden, es dos puntos altos. Miren qué bonita combinación del estambre, está muy bonito. Normales. Luego un punto alto en relieve. Ya estoy trabajando la esquina. Y después de esto, ay, se me atoró aquí el estambre. Después de esto, aquí sobre la cadena de separación trabajamos dos puntos altos normales, ¿no? Dos. Cadena de separación y ahora tejemos dos puntos altos normales, uno y dos. Muy bien, ahora toca un punto alto en relieve, dos puntos altos normales para respetar el dibujo del punto waffle. Es una puntada muy bonita, tridimensional. Vean aquí como ya se van haciendo los aumentos, la esquina queda muy bonita, pareciera muy calado pero realmente no lo es, porque como es una puntada en relieve, queda muy acolchada y es extremadamente suave. Entonces continuamos con el dibujo. Aquí toca punto alto en relieve. Muy bien, ahora dos puntos altos normales para completar el dibujo.
del punto waffle. Siento que se lo repito mucho, pero también lo creo necesario. Bien, ahora teje con suavidad para que te quede una prenda suave. Uno, dos, y me queda un punto alto que lo voy a hacer en relieve para incorporarlo al dibujo. ¿Sí? Recuerden que aquí tenemos tres puntos bajos, luego vienen tres puntos bajos con tres puntos bajos cargados y luego vienen puntos altos, con lo que nosotros podemos ir incorporando a nuestro dibujo. ¿Sí? Entonces siguen dos puntos altos. Muy bien, uno y dos. ¿Okay? Bien, entonces ahora sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, los 6 puntos que corresponden. ¿Sí? Entonces vamos a tejer 3 puntos altos, 3 puntos bajos cargados y nuestros 3 puntos bajos. ¿Sale? Entonces tejo, ya no hago dibujo. 1. Dos y tres. Muy bien. ¿Y dónde van los tres puntos bajos? Ahora vamos a tejer tres puntos bajos cargados. Así. Lazada. Primer punto bajo cargado. Lazada. Segundo punto bajo cargado y lazada. Tercer punto bajo cargado. Bien, ahora continuamos con tres puntos bajos, que es aquí. Como este fue el último, aquí ponemos el primero. Uno. El que sigue, dos. Y por último, tres. Muy bien. Y nuestros siguientes tres puntos van a ser deslizados para posicionarnos. Uno. Dos. Y aquí vamos en el tercero. Muy bien. Ah, es deslizado. Sí. Muy bien. Y al último de la que sigue. Damos la vuelta al tejido. Muy bien. Esta es la hebra que después vamos a perder. Iniciamos nuestra vuelta de revés con una cadena. Y aquí en el mismo punto hacemos punto bajo en el que sigue el segundo punto bajo y en el que sigue tercer punto bajo. Muy bien. Después de estos, nosotros continuamos con tres puntos bajos cargados. Hacemos el primero. Uno, cargamos, dos, cargamos, tres. Muy bien. Después de esto, vienen los siguientes tres que son puntos bajos cargados. Hacemos puntos altos. Ahora sí lo dijimos bien. Siguen puntos altos. Uno, dos y el tercero. Muy bien.
Sí. Chequemos cómo va el dibujo. Aquí vienen dos en relieve, uno normal, dos en relieve, uno normal, dos en relieve. ¿Sale? Entonces hacemos dos puntos en relieve. Nada más es hacer empatar el dibujo para que se vayan incorporando y nosotros vayamos haciéndolo. Punto alto normal. Sigue dos puntos altos en relieve. Uno. Punto alto normal. Luego, puntos altos en relieve 2. Este es el primero. Y ahora vamos con el segundo. ¿Ves cómo vamos respetando el dibujo? Y se van formando las casitas. Así. Ok. Continuemos hasta la esquina con nuestra secuencia de dos puntos altos en relieve y un punto alto normal. Hasta llegar a la esquina donde haremos los aumentos. Entonces, aquí es uno normal. Prometo ya no estarles atosigando con todo esto, pero no nos hace daño. Va a quedar una prenda preciosa. Yo estoy tejiendo un suéter, pero si ustedes quieren continuarla como capa, es a libre albedrío y les quedaría una cosa guau. Wow. Ok. Listo. Ya he llegado a la esquina. Estoy trabajando uno, dos puntos altos. He llegado a las cadenas de separación de la esquina donde voy a trabajar un punto alto, como todas las vueltas del revés, una cadena de separación y un punto alto. Seguido, obviamente, por dos puntos altos en relieve. Uno. Segundo, aquí, muy bien. Un punto alto. Ya hicimos, ya formamos aquí. Y como pueden ver, ya están los dibujos ya muy bien marcados. Ya se puede ver dónde va el punto en relieve y dónde va el punto normal, los dos en punto alto. Y continuamos, ya saben, nos vemos hasta la otra. Sale para terminar con otros tres de aquí y otro, y acá se acabamos. Para continuar. Miren. Ya terminé de tejer la parte de la espalda y la parte de la manga. Estamos llegando nuevamente a la parte del frente. Y vamos a tejer la esquina. La estoy trabajando con dos puntos altos en relieve. Uno. En la cadena de separación voy a tejer un punto alto, como todas las que hacemos, cadena de separación, y en el mismo espacio otro punto alto.
Continúo bajando sobre lo que es el frente y seguiré con mi secuencia de dos puntos altos en relieve. Uno y dos. Un punto alto normal. A continuación, dos puntos altos en relieve. Uno. Dos. Seguimos con un punto alto normal. Dos puntos altos en relieve. Se me enredó un poquito el estambre. Ya nos acercamos a la parte inicial. Punto alto normal. Okay. Y miren, vamos ya formando el dibujo de la parte del revés del punto waffle. Uno, dos puntos altos en relieve, un punto normal, punto alto por supuesto. Sí, continuamos con dos puntos altos en relieve. Aquí ya estoy involucrando los puntos altos que pusimos en la vuelta anterior. Y recuerden que aquí tenemos 1, 2, 3 puntos bajos y 1, 2, 3 puntos bajos cargados. Estos tres son puntos altos. Vamos a incorporarlos al dibujo con un punto alto y dos puntos altos en relieve. Uno y dos. Muy bien. Entonces, ahora a continuación tenemos nosotros 1, 2, 3 puntos bajos cargados y 1, 2, 3 puntos bajos. ¿Qué es lo que vamos a tejer en este momento? Aquí vamos a tejer tres puntos altos, uno dos tres. A continuación, tres puntos bajos cargados, uno dos. Muy bien, seguidos de ahora tres puntos bajos. Uno. Dos. Y y únicamente nos quedan dos puntos más que van a ser deslizados. Uno. Y llegamos al final. Ay, al fin terminamos esto. Dos. Ok. Damos vuelta a la labor. Sí, vamos a llevarnos esta hebrita para irla perdiendo. Subimos con una cadena de elevación y en el primer punto hacemos punto bajo. Uno
y serían dos, porque solo hicimos dos puntos deslizados por abajo, mira, para ir perdiendo la hebrita. Dos. Siempre que tengan oportunidad de ir perdiendo hebras, aprovechenla. Al final de la labor es muy gratificante. Bien, en lo que fueron los puntos bajos, vamos a hacer puntos bajos cargados y son tres. Uno, lazada, dos, lazada y tres. Muy bien, a continuación son tres puntos bajos cargados y nosotros vamos a hacer punto alto. Tres nuevamente. Uno. Dos. Y tres. Ok, así es como ya queda nuestra esquina del frente. Vean, ya hicimos todo esto de puntos de vueltas acortadas. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Nos toca punto alto. Me estoy incorporando al dibujo. Segundo punto alto. Ya estoy en el dibujo. Punto alto en relieve. ¿Ven? Perfecto, ¿verdad? Ouch. Oh, se me enredó aquí. Bien, continuemos. Y retomo. Dos puntos altos. Punto alto en relieve. Dos puntos altos. Y ya nos estamos incorporando al dibujo. Punto alto en relieve. Cuando ya dominas el punto waffle, resulta sencillo. Por lo que les recomiendo practicarlo. Continúo con el dibujo porque son dos puntos altos, un punto alto en relieve, dos puntos altos normales, un punto alto en relieve, dos puntos altos, suavecito, suavecito, lleven suave su tejido para que siempre quede suave la puntada. Punto alto en relieve acabamos de hacer. Dos puntos altos normales. Estoy llegando a la esquina para hacer mis aumentos y hago punto alto en relieve. Llegando a la cadena de separación, vamos a tejer dos puntos altos.
cadena de separación, dos puntos altos, y nuevamente un punto alto en relieve. Seguido de dos puntos altos para que nosotros vayamos respetando lo que es el dibujo de la puntada. ¿Ok? Bien. Aquí es como nos va quedando y así es como queda el frente. Termino toda la vuelta y nos vemos al final para que vean cómo queda el de acá, que también ya está prácticamente terminado. ¿Sale? Nos vemos. Acabo de llegar a la esquina donde bajamos en la siguiente vuelta para mostrarles cómo terminamos con la orilla. ¿Sí? Entonces me tocan en la cadena de separación tejer dos puntos altos. Con cadena de separación y en el mismo lugar dos puntos altos, uno y dos. Perdón, es que se me atora mucho el estambre. Ahora continúo con punto alto en relieve. Dos puntos altos, punto alto en relieve. Es toda la secuencia de nuestro punto. Dos puntos altos. Ay. Es que tomé mal. Ay. Uno. Dos. Y encima se enreda el estambre. Seguimos con punto alto en relieve. Dos puntos altos. Después punto alto en relieve. Si es un poquito más largo, ¿verdad? Dos puntos altos. Punto alto en relieve. Dos puntos altos. Aquí va el primero. Punto alto en relieve. Ya nos estamos acercando al final de la vuelta. Dos puntos altos. Así es como hemos ido tejiendo las vueltas acortadas. Continuamos con un punto alto en relieve. Porque estamos ya incorporando en la puntada los puntos altos. Ponemos dos puntos altos. Uno.
dos. Sí. Y ahora tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, nuestros 6 puntos, ¿sale? Entonces, donde van puntos bajos cargados, tejemos puntos altos. 3. 1. 2. Y 3. Donde van puntos bajos, tejemos puntos bajos cargados. Son 3. 1. Ay Dios. Nuevamente. 1. 2. Y el tercero. A continuación, ustedes saben que solo nos quedan dos espacios, dos puntos, 1 y 2. Haremos dos puntos bajos. Uno. Y aquí, en este de aquí. Aquí quiero hacer el segundo. En ese precisamente. Y ya. Terminamos. Ahora lo que nos resta en la siguiente es ir acomodando los puntos. Y para eso giramos la labor. Vamos a perder este brita también. Y cadena de elevación. Tenemos dos puntos bajos. Entonces vamos a hacer puntos bajos cargados. Dos. ¿Sí? Entonces es el primero en la mera esquina. Madre santa, no se deja, pero ahí viene. Uno, ay, Dios santo, qué horror. Vamos con el segundo. Y tenemos que ir perdiendo la hebra también. Dos. Ok. A continuación van tres puntos altos. Uno. Está muy fruncida la primera cadena. Es por el estambre. Dos. Y tres puntos altos. Ahora vamos a incorporarnos al dibujo. Entonces, aquí están dos puntos altos en relieve, uno normal, dos puntos altos en relieve, uno normal. Siguen dos puntos altos en relieve. Uno. Ay Dios. Dos. Ya desde aquí empiezo a tomar yo la secuencia del punto. Continuamos con un punto alto normal.
Y ahora siguen dos puntos altos en relieve, uno normal, dos puntos altos en relieve. Y ya el dibujo nos va llevando de la mano para saber cuál es el punto que tenemos que tejer. Ya saben cómo tenemos que hacer los aumentos en la vuelta de revés, llegando a la esquina. Sigue uno normal. Y vean cómo logramos incorporar ya todas las vueltas acortadas a lo largo de nuestro cuello. ¿Sale? Continuamos. Yo creo que vamos a perder la hebra de otra manera porque se nota mucho. Dos puntos altos en relieve. Ya ven cómo vamos haciendo nuestro dibujo. Un punto normal. Dos puntos altos en relieve, seguidos de uno normal. Muy bien, ¿no? Se está viendo muy padre. Continuemos. Sé que muchos vienen tejiendo junto conmigo. Espero que esté explicando bien y que puedan entenderle. Hay gente que entiende muy rápido y hasta deja de ver el video y ya la imaginación los va guiando. Pero también hay personas que les gusta ir tejiendo, ir viendo cómo va quedando, les gusta ir comparando. Vean. Entonces, poquito de paciencia. Ya vamos a llegar a la esquina. Sigo con punto alto en relieve. Estoy llegando a la esquina. Voy a trabajar mi aumento. Por lo que tejo dos puntos altos en relieve. Uno. Y dos. Ahora en la esquina tejo un punto alto. Cadena. Un punto alto. Y seguido de dos puntos altos en relieve. Uno. Un punto alto. Con esto he terminado de trabajar el aumento de mi esquina. Así es como luce en la parte de atrás. Ya terminamos de hacer aquí vueltas acortadas. Ya nada más será en la siguiente vuelta incorporar todos estos puntos a ¿cómo se llama? Al dibujo. Nos vemos al final para trabajar la otra punta, la otra orilla donde vamos aquí. Y pues ya. Ya después terminaremos de trabajar lo que es
las vueltas acortadas y continuaremos con nuestro canesú. ¿Sale? Ok, nos vemos al final de la vuelta. Pues miren, aquí ya vengo llegando a el otro frente. Sí, vamos a trabajar la esquina, que es donde van los aumentos. Entonces son dos puntos altos en relieve. Y en la esquina, en la cadena, tejo un punto alto, cadena, un punto alto. Seguido de dos puntos altos en relieve. Ahora vamos a tejer después de esto lo que son las vueltas acortadas para la parte creciente de nuestro frente. Entonces, fíjense bien. Ay, ya se me atoró otra vez aquí. Estambre me dura muy poquito. Sale, continúo con un punto alto, dos puntos altos en relieve, uno y dos, y miren. Ya queda perfectamente marcado el dibujo. Ahora vamos a continuar el resto de nuestra vuelta acortada con nuestra secuencia. Un punto alto. Puntos altos en relieve. Hay veces que siente uno que aunque no se vea, pero uno siente el gancho como se atora y uno sabe que ahí el gancho tomó algo que no debía. Se atoran. Yo sí prefiero destejerlo porque más adelante queda algo fruncido y como que no luce. Y de tanto estar estirando, pues llega el punto en que se rompen las hebras. Y pues se empieza a ver hoyos, se empieza a ver problemas. Ya no tenemos lana para parchar. Bueno, mejor destejemos. Ok. Aquí vengo con la misma secuencia. Ya no les repito tanto porque siento que las atosigo. Pero ustedes saben que es un punto alto, dos puntos altos en relieve, muy bien. Ay, déjenme tomar más lana que se me acaba muy rápido. Ahí está, ahí dejamos un poquito que podamos ir jalando. Bueno, entonces un punto alto, dos puntos altos en relieve. Tenemos que ir checando nuestro dibujo, el diagrama que vamos haciendo. Miren, ven. Un punto alto, dos puntos altos en relieve, uno y dos, recordemos, son dos puntos bajos y tres puntos bajos cargados. Estos tres son puntos altos. Vamos a incorporarlos al dibujo. Entonces,
hacemos un punto alto normal. Dos puntos altos en relieve. Uno y dos. Ok. Hemos agotado los puntos altos que teníamos en la vuelta anterior. Y nada más nos quedan los cinco puntos que corresponden a 1, 2, 3. Sí, este no. 1, 2, 3 puntos bajos cargados, que ahora van a ser puntos altos, y 2 puntos bajos, que ahora van a ser puntos bajos cargados. Entonces tejemos 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. ¿Sí? Nos quedan dos puntos que van a ser dos puntos bajos cargados. 1 y 2. Con lo que concluimos esta vuelta. Este es nuestro intento de ocultar la hebra. Vamos a tener que hacerlo de otra manera porque no queda bien. Bien, ahora damos vuelta a la labor. Continuamos, seguimos subiendo con una cadena. Sí, y tenemos ahora dos puntos bajos cargados. Como vamos a empezar con puntos altos, voy a tejer una cadena más para tener dos cadenas de elevación. ¿Sí? Esto ya a partir de ahorita va a ser nuestro puntorillo. ¿Sí? Y nuestro siguiente punto a tejer es este. No hacemos el primero porque las cadenas sustituyen ese punto. Y hacemos un punto alto. Ok. Ahora, ¿cómo está nuestro dibujo? Ya desde aquí, porque aquí tenemos ya los tres puntos altos. Entonces, aquí vemos el dibujo como venía. Sí, dos puntos. Aquí correspondería un poste. Sí, entonces vamos a tejer dos puntos altos. Uno. Y dos. Ok. Ahora tenemos un punto alto en relieve. Acuérdense de respetar el dibujo. Siempre que ya se pueda aplicar el dibujo, lo aplicamos. Miren. Y ya nos incorporamos al tejido con la secuencia del dibujo. Y tejemos hasta la esquina. En un momento les muestro cómo es que está quedando. Se me acabó el estambre otra vez. Bueno, miren, aquí ya estoy tejiendo como tal el punto y así nos va quedando. ¿Qué les parece? Ahora tejo hasta acá. Con la misma secuencia. Dos puntos bajos. Puntos bajos, no. Puntos altos normales.
punto alto en relieve. Estamos en la vuelta del derecho. Dos puntos altos. Un punto alto en relieve. Dos puntos altos. Uno. Y dos. Un punto alto en relieve. Nos tardamos un poquito en cada vuelta ya ahora, porque ya hemos incrementado casi, o más bien ya están incorporados los 20 puntos, que son estos que marcamos en los frentes. Entonces, otro más. Muy bien. Son dos puntos altos. Un punto alto en relieve. Dos puntos altos. Ya casi llegamos a la esquina o a la primera señalización de aumentos, que es lo que estamos haciendo. Muy bien. Punto alto en relieve. Adiós. Perfecto. Estamos llegando a la esquina. Continúo con dos puntos altos. Así es como lo vamos incorporando. Aquí están todos nuestros aumentos y aquí están todos los incrementos de vueltas acortadas que hemos hecho. Bien, he llegado a la esquina donde tengo que tejer un punto alto en relieve, y dentro de la cadena de separación de la esquina tejo dos puntos altos. Uno y dos, cadena de separación y dos puntos altos. Uno y dos. Tejemos un punto alto en relieve y continúo con mi dibujo, ya nada más para mostrarles cómo queda la esquina, tejiendo dos puntos altos, que es lo que me corresponde de acuerdo a mi dibujo. ¿Sale? Aquí está la esquina. Aquí están todas las vueltas acortadas del frente. Y nos vemos al final para el que veamos cómo queda ya definitivamente este. ¿Sale? Sigamos. Ya hemos avanzado bastante. Nuevamente llegamos a el otro extremo donde estamos haciendo las vueltas acortadas. Y trabajamos lo que es la esquina del aumento con un punto alto, y en la cadena de separación tejemos dos puntos altos. Cadena de separación y dos puntos altos. Uno y dos. Continúo tejiendo mi dibujo hasta me vengo hasta acá,
Y ahorita los veo. Dos puntos normales, un punto alto en relieve para formar el dibujo. Continúo con dos puntos altos. Un punto alto en relieve. Y miren, ya quedó la esquina. Sigamos porque el tiempo apremia. Un punto alto en relieve, dos puntos altos, y dos, otro punto alto en relieve. Bien. Dos puntos altos normales, ya casi llegamos a la esquina o a la orilla. Después, punto alto en relieve. Bien. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien, sí se está formando el dibujo. Uno, dos. Punto alto. Otra vez. Uno, dos puntos altos. Toca uno en relieve. Bien. Hasta aquí vamos bien. Déjenme tomar un poco más de estambre. Seguimos con dos puntos altos y la lazada. Uno. Dos. Y punto alto en relieve. Ok. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan dos libres. Y son dos puntos altos. Muy bien, que forman parte del dibujo. Ahora, hemos llegado a la parte donde estamos haciendo los aumentos. ¿Okay? Entonces es el primer punto alto. 1. Y dos. Bien. Ya agoté el dibujo. Ahora me quedan tres puntos bajos cargados y dos puntos altos. Voy a tejer tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Aquí dejo dos puntos bajos cargados. Uno y dos. Y hemos concluido esta vuelta. Giramos la labor. Y ahora subimos con dos cadenas de elevación. Ya a partir de aquí todo será dos cadenas de elevación. Empezamos la primera cadena, ¿sí?
No la tejemos porque estas dos cadenitas de elevación sustituirán a un punto. Entonces nos vamos al que sigue y tejemos un punto alto. Ya tenemos los dos puntos altos. Bien, ahora vamos a incorporarnos al dibujo. Y nos incorporamos esto aquí, ok. Aquí van dos puntos, esto, ok. Empezamos con dos puntos altos en relieve. Uno y dos. Ya hasta acá nos alcanzó el dibujo, en la mera orilla. Estamos terminando de hacer lo que sería y un punto alto. Estamos acabando de hacer lo que son las vueltas acortadas que son necesarias para darle figura al hombro de nuestro suéter o a la parte alta de la espalda. Necesitamos este tejido como lo hemos hecho para que tenga forma, para que tenga cuerpo el suéter. Que nos sucede en una capa. Bien, ven cómo ya lo vamos incorporando y ahora sí ya la siguiente vuelta ya será casi casi normal. ¿Sale? Bien. Ahora ya nada más para explicarles a continuación lo que será la siguiente esquina. Ya me sigo tejiendo con la secuencia del dibujo. Estoy en la parte de atrás, en la parte del revés, respetando el dibujo como me lo va pidiendo. Dos puntos altos en relieve y después un punto alto normal. El dibujo pues ya me va pidiendo los puntos que debo llevar, que debo tener, las esquinas en los aumentos para las separaciones de las mangas y la espalda y los delanteros, pues ya las tenemos más que bien explicadas. Ya nada más nos vemos al final de la vuelta, ¿sale? Y ahí les explico ya cómo quedaría o cómo va a quedar la última vuelta cortada ya sin ¿cómo se llama? Sin desniveles, ya para que a partir de ahí ya nos continuamos con la prenda y empezamos a hacer pues lo que tengamos en mente. Ahorita les veo. Miren, aquí ya me pasé de la esquina, que esta ya la hemos platicado muchas veces. Venimos en la vuelta de revés y aquí venimos con el dibujo para que ya concluyamos lo que son las vueltas acortadas y continuemos con el tejido. Yo voy a tejer un suéter, pero ustedes pueden seguirse con este canisú y convertirlo en capa. Se va a ver hermoso. Bueno. Oh, se atora aquí una hebra. ¿Ya vieron cómo está ahí la hebra? Ok. Continuemos. Bien. Aquí va. Un punto alto normal. Oh, Dios mío, las hebritas. ¿Cómo se atoran? Más estambre. Ahora fíjense bien. Continuamos con el dibujo. Dos puntos altos en relieve. Un punto alto normal. Continuamos con dos puntos altos en relieve. Ya estoy incorporando, ¿se fijan?
Estoy incorporando ya a todos los puntos de la orilla. Luego sigue un punto normal. Ahora fíjense bien. Hemos concluido la incorporación del dibujo. En la parte del final, siempre las cadenas de elevación, eso ya no forma parte del dibujo, siempre va a ser el final un punto alto. Ya que hemos concluido con el punto alto, así es como va a quedar nuestro dibujo a partir de esta vuelta en adelante. ¿Sí? Entonces, giramos la labor. Subimos con dos puntos altos. Estos dos puntos altos siempre van a quedar en la orilla arriba del punto alto que hemos hecho. Y iniciamos con punto alto en relieve. Así es como siempre vamos a empezar todas nuestras vueltas. Punto alto en relieve. Después ponemos dos puntos altos normales. Uno y dos. Y entonces luego sigue un punto alto en relieve. Y ya estamos haciendo el dibujo desde el principio de la vuelta. Mire. Así es como siempre ya va a quedar. En la orilla dejamos al final un punto alto y de inicio son dos cadenas de elevación. Y después el poste o el punto alto en relieve. Y así continuaremos con toda la vuelta. Punto alto, 1. Punto alto, 2. Punto alto en relieve. En cada una de las esquinas donde hacemos los aumentos, pues continuaremos haciéndolos, así como marca la esquina en cada una de las vueltas. Y así es como va a quedar. ¿Sale? Nos vemos en la otra orilla, ahorita que termine, para que vea cómo se hace. Para que vean cómo se hace. ¿Sale? Ahorita las veo. Bien, vengo, ya llegué a la esquina de las vueltas acortadas. Ya hice todo esto que es para el dibujo del punto. Y miren, ¿cómo va a quedar ya nuestra orilla? Tocan dos puntos altos. Punto alto en relieve. Continúo realizando mi dibujo del punto waffle. Toca un punto alto en relieve. Ahora, a continuación, dos puntos altos. Fíjense bien, ya estamos trabajando la orilla. Dos puntos altos, de aquí ya en adelante, todos los puntos serán así, o todas las orillas. Sigue un punto alto en relieve y aquí hemos concluido el dibujo. ¿Ven cómo se vienen las hebritas? Bien, siempre en la orilla, aquí están nuestras cadenas de elevación de la vuelta anterior, aquí siempre vamos a tejer un punto alto. Muy bien. Aquí ya hemos concluido todas las vueltas acortadas. ¿Sí? Y
Para continuar, nosotros seguimos con dos cadenas de elevación, giramos la labor y nuestra vuelta de revés empezamos directamente con un punto alto normal, que es el que va encima del poste o lo que fue el punto alto en relieve de la vuelta anterior ya, y continuamos pues con nuestro dibujo, ¿no? Aquí no lo marca muy bien. Dos puntos altos en relieve. Uno y dos. Con esto hemos concluido la elaboración de las vueltas acortadas para nuestro suéter con cuello Okanisu que quiero mostrarles. A ver si me deja esto hacerlo. Vamos a permitir. Aquí están las vueltas acortadas del lado derecho. Acá están las vueltas acortadas del lado izquierdo. Así es como va quedando. ¿Sí? En cada uno. Ahora, nos vemos. Vamos a continuar tejiendo todo alrededor como hemos hecho los aumentos. Y hasta que esta línea mida 28 centímetros. En mi caso. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tejer para concluirlo. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos dentro de 28 centímetros. Pues miren, hemos llegado al final de nuestro canesú. Listo ya para empezar a montar mangas y continuar con el torso. Este es un canesú para adulto y estamos empezando a tejer desde la base del cuello, como lo habíamos venido haciendo, hasta una medida de 28 centímetros. Y con esto tenemos el canesú para un suéter en talla 40 para adulto. ¿Sale? Espero que les haya gustado y pues quien quiera seguir tejiendo con nosotros el suéter, pues nos vemos en el siguiente video. Chao.